quieren que esté cerrado. Y Hacer bueno, un pues corredor turístico, como hay en como muchos hay en otros muchos lados, estados. y es falta de nomás de acostumbrarnos a caminar un poco más, en lugar de ir a un negocio y decir, yo quiero estacionarme enfrente, no quiero Claro. caminar, nos acostumbramos a caminar. Claro. Aquí, para concluir, No ve, Jorge, hay igual, no un... ve, también. No, lo que veo es que tiene la misma letra de sus apuntes. Como médico. Felicitan a Jorge Clemente Mojica Vargas por su logro académico obtenido y que siga con su labor periodística. Ah, muchas gracias. ¿Firma usted mismo? Yo, Sí, por mi eso. esposa. No, no es cierto. Firma es el señor Antonio Ramírez, Ah, muchas de gracias, aquí mismo de Antonio. Durango. Ah, Y por muchas gracias. supuesto, bueno, nos hacemos también, abonamos esta felicitación. Gracias, gracias, Carlos. Ya ves que tienes que seguir. Fuimos compañeros, Carlos y yo, desde Y primaria, la mira que Guadalupe no Victoria, sabes qué pasó y conmigo. abogado. No, ahora tienes que. No, no, no. Es un breve comentario. Pues No, agradecerte, gracias. esperamos nuevamente en fecha próxima estés con nosotros, No, o como sea, ha sido para en mí otras es ocasiones. halagador que me hagas el favor de invitarme y compartir, desde luego, algunas cosas que uno piensa como un ciudadano común y corriente, pero que bueno, pues como parte también de medio de comunicación, entre otras, es obligación tratar de estar al día o cuando vamos a interpretar lo que sucede Bueno, y no alrededor. lo dije en tu presentación, creo que No, me no, cortaste de sí, director de periódico. director Hasta ahorita, ¿eh? del Yo pensé sí, que me han corrido. director del periódico Victoria de Durango, y bueno, pues es el director de este medio de comunicación bastante importante en nuestra entidad, como muchos otros más, y por supuesto, bueno, pues el órale, qué chiquito. Agradecemos al público radioescucha, al público televidente, les recordamos que esta entrevista la pueden encontrar a las 6, 7 de la tarde, ya la pueden ver ustedes en internet, en página YouTube, digitando Pico de Gallo. Ahí podrán ustedes volver a recrear, volver a ver esta entrevista. Agradecemos y que tengan un muy buen día. Pico de Gallo, el programa que deben escuchar quienes quieren estar actualizados y bien informados. Lo esperamos en la próxima emisión por La Tremenda 96.5 FM.